Buenos días, Ciudad de México. ¿Qué tal, chicos, chicas que están allá en sus escuelas dándole durísimo la estudiada? A ver, allá atrás, ya empezó el programa de identidad. Pongan atención porque el día de hoy tenemos nuevamente un gran programa en estos jueves de identidad. Recuerden que el objetivo fundamental de nuestro programa y las metas que perseguimos es que ustedes que viven en una de las ciudades más importantes culturalmente hablando del mundo y por supuesto la joya de todo el país en materia cultural, salgan y la visiten, recorran sus delegaciones, sus barrios, sus pueblos, sus colonias y identifiquen todo lo que es el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de esta maravillosa Ciudad de México. El día de hoy tenemos preparado un programa espectacularmente verde, ¿no? Y verde lleno de cultura, ¿por qué? Porque también la naturaleza es turismo cultural, porque cada vez que vamos a las zonas de bosques, de selvas, de desiertos, vamos a encontrar también cultura, vamos a encontrar historia. Y el día de hoy nos visitan de una delegación que es probablemente la más grande de todo el Distrito Federal y también la más verde. Nos visitan de la delegación de Tlalpan. Pero antes, quiero saludar como todos los jueves a mi amigo, colega y compañero, el juez más implacable de la Ciudad de México, que nos tiene también gratas sorpresas acerca de cómo va la tabla de posiciones dentro de las escuelas del Distrito Federal para ver quién se lleva estos premios maravillosos que tenemos guardados ahí desde hace mucho y no hemos podido darlos. ¿Por qué? Porque estamos esperando a tu escuela, a que venga aquí, a que haga la danza del Tlatoani y que nos respondan esas preguntas maravillosas que hacemos en las redes sociales para que puedan salir y visitar la Ciudad de México. Vamos entonces del otro lado del estudio donde está el juez más implacable, Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás? Javier, muy buenos días, qué gusto estar con todos ustedes nuevamente. Y como bien lo dijiste, ya tenemos una escuela que va de puntero y es la Escuela Secundaria Técnica número 111. Que ya más tarde lo verán ustedes en redes sociales, cómo lleva una diferencia amplia. Pero hoy tenemos una escuela secundaria invitada que promete ser la ganadora de esta segunda temporada. ¡Es la Escuela Secundaria Técnica número 108! ¡Vamos a dar un aplauso! Y hoy nos acompaña Azalia, Erika, que más tarde nos van a demostrar que también saben bailar en la danza de Tlatoani. Pero Javier, ya queremos conocer ese invitado, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Mario. También de este lado del estudio tenemos una invitada también que viene de la escuela secundaria número 108, que nos vienen visitando de otra de las grandes delegaciones del Distrito Federal, que es la delegación de Tláhuac, Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué andas haciendo por acá? A ver, explícanos. Bueno, vengo a hablar sobre mi delegación para que ustedes sepan más sobre ella y yo también. Maravilloso, pues bueno, al ratito vamos a platicar con Jimena acerca de Tláhuac, pero hoy les voy a presentar al invitado de honor que tenemos este jueves de identidad. Él es el licenciado Carlos McKinley, que viene de la delegación de Tlalpan. Él es el encargado de todo lo que es el fomento del turismo dentro de esta delegación maravillosa y aparte también es hijo de uno de los grandes pilares del turismo en nuestra ciudad, que es Carlos McKinley, que es un espectacular personaje dentro de la Ciudad de México, que fue guía de turistas, ¿no?, que fue secretario de turismo, bueno, que es un gran promotor de nuestra ciudad en todo el mundo. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y bienvenido aquí a nuestro programa de identidad. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en identidad con los compañeros de las distintas secundarias que nos están observando y con muchas ganas de que conozcan más la delegación Tlalpan, que bueno, ustedes saben que el turismo es una actividad que empata muy bien con el cuidado de la naturaleza y el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Pues sí, efectivamente la delegación de Tlalpan es una de las grandes delegaciones de la Ciudad de México. Tenemos una delegación enorme, enorme en territorio y aparte lo que les decía al principio, no solamente vamos a hablar de historia, de cultura, de tradiciones, de folclore, sino también de naturaleza. La delegación de Tlalpan se caracteriza por eso, por tener grandes extensiones de áreas verdes
y de zonas donde nosotros podemos salir y conocer que también la Ciudad de México no solamente son monumentos, son museos, no son edificios históricos, sino que también podemos hacer ecoturismo, turismo de aventura, turismo extremo en la Ciudad de México, y para eso está Tlalpan. Pero antes que nada vamos al origen, Carlos, platícanos, Tlalpan, ¿cómo se da el nombre de Tlalpan y de dónde viene la delegación? ¿Cómo surge? A ver. Bueno, mira, la delegación tiene una fuerte conexión en el siglo XIX con el Estado de México. El Estado de México, de hecho, surge para restarle un poco de poder a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de los años 1827 a 1829, Tlalpan, antes llamado San Agustín de las Cuevas, fue la capital política del Estado de México. Y bueno, el nombre justamente se le pone en esos tiempos y viene del náhuatl. Tlalpan conjunta dos palabras. Una es tlali, que es un sustantivo que se refiere sobre la tierra, esa es la traducción, y pan, que es uno de los distintos locativos que se usa en lengua náhuatl. Bueno, pues entonces, chavos, ya sabemos cuál es el origen de la palabra Tlalpan, ¿no? Es una delegación para los que nos van a ver fuera de las fronteras mexicanas, ¿no? Es una delegación, territorial que se encuentra al sur de la Ciudad de México, y su característica principal es que es la delegación más grande que tiene la Ciudad de México, ¿sí? Y es una de los grandes pulmones de áreas verdes con las que contamos. Esto es importante. ¿Por qué decimos que Tlalpan es el pulmón de la Ciudad de México, Carlos? Bueno, dentro de las 148,000 hectáreas que conforman la delegación Tlalpan, que es la más grande de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, encontramos que 80% de esta delegación es suelo de conservación, o sea que únicamente 20% de toda la delegación está destinado a la zona urbana, en tanto que el 80% restante está destinado a suelo de conservación, donde tenemos distintas áreas naturales protegidas, parques ecoturísticos, bosques y muchas más categorías distintas de donde se pueden realizar actividades de turismo de naturaleza. Pues fíjense, chavos, ustedes que estaban pensando este fin de semana salir a Hidalgo, a Tlaxcala, al Estado de México, allá a la Marquesa, que tanto van, ¿no?, a pasear, a hacer senderismo, a andar en caballo, ¿no? No tienen que hacer eso, se pueden quedar aquí en la Ciudad de México y visitar la delegación de Tlalpan, que les va a ofrecer todas estas maravillas de lo que es todo lo referente a la naturaleza, pero aparte también, Tlalpan está caracterizado por ser, como nos decía al principio Carlos, un pueblo en donde vamos a encontrar turismo cultural de altísimo nivel. Entonces, todo el fin de semana nos los podemos pasar visitando Tlalpan. ¿Por qué? Porque podemos hacer un gran tour dentro de la ciudad visitando la delegación. Carlos, yo sé que dentro de Tlalpan hay una gran historia y una gran cultura. Ya nos hablabas de que al principio de su historia fue la capital del Estado de México, lo cual fue importante. También por ahí en la época de la Revolución y la Independencia, también tuvo una gran importancia Tlalpan dentro de la historia de estos movimientos sociales de principios del siglo XX. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de estos circuitos turísticos o esta parte de la historia de Tlalpan que muy poca gente conoce y que estoy seguro que todos los chicos que nos están viendo en las escuelas van a querer después de este programa, el fin de semana, ir a visitar la delegación de Tlalpan? Bueno, por supuesto que sí. Como bien lo mencionabas, Javier, nosotros vemos el tema del patrimonio desde el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio cultural se puede diferenciar, como lo mencionabas, en patrimonio tangible e intangible. En este patrimonio tangible, que es el que se ve, en tanto que el patrimonio intangible son las tradiciones, la cultura, la gastronomía también. Pero bueno, dentro del patrimonio tangible tenemos desde patrimonio arqueológico, que es aquel que es previo a la llegada de los españoles, aquellas edificaciones prehispánicas, como es el caso de la zona arqueológica de Cuicuilco,
que es a la par de Teotihuacán, una de las culturas madre del altiplano central de México. Tenemos patrimonio histórico, y el patrimonio histórico se refiere a aquellas edificaciones que tienen más de 100 años de antigüedad y que tienen un valor artístico o cultural. Pero también tenemos patrimonio artístico. El patrimonio artístico es aquel que tiene más de 50 años de antigüedad y se puede ver representado desde construcciones, esculturas, pinturas, etc. Y finalmente tenemos el patrimonio natural, ¿no? Que bueno, es la delegación Tlalpan, es uno de los pulmones y de los espacios donde se recargan los acuíferos, que es de donde proviene la mayor cantidad de agua que utilizamos en la Ciudad de México. ¡Qué ole, chavos! Ustedes que pensaban que Tlalpan nada más era el Estadio Azteca, porque ni siquiera es en el Estadio Azteca Tlalpan, está en Coyoacán, ¿no? Entonces es momento de ir a visitar Tlalpan, pero también es el momento de ir con el juez más implacable de la Ciudad de México para ver qué está haciendo por allá con las chicas que nos visitaron de la escuela secundaria número 108. ¿De dónde vienen? De Tláhuac. Y ahorita nos va a hablar Jimena un poquito acerca de Tláhuac. Mario, a ver, ¿qué nos traes el día de hoy para con nuestras amigas? Bien, Javier, pues ya ellas acaban de ver el video de la delegación Tlalpan. Ya le hicimos 3 preguntas y hasta ahora llevan 2 buenas, están pensando la respuesta a la tercera. Se los mostramos en un visor 360 que ya habíamos presentado anteriormente, que es un visor que les permite ver un panorama más amplio de estos videitos. Y bueno, ellas quieren demostrar que son la escuela que mejor va a bailar la danza de Tlatoani, así es que vamos a ver cómo lo hacen, porque también tenemos mucha actividad en chat. Entonces, previo a la actividad del chat, vamos a ver cómo bailan. Oye, Mario, pero espérame, deja que vaya Jimena para que les ayude. Ah, por favor, ¿no? Jimena. Que sean 3 las que hagan la danza del Tlatoani. Sí, córrele del otro lado del estudio para que les ayudes a tus amigas y de esa manera logren posesionarse en un muy buen lugar dentro de la tabla de posiciones, ¿no? Bien. Tenemos a algunos otros invitados acá, Mario, para que nos ayuden a cantar, ¿no? Y entonces van a... puedan danzar muy bien. Y ellas van a poner un ritmo especial, dicen, porque vienen de la delegación Tláhuac, que ahí se baila diferente. Ellas acaban de mencionar eso. Y la canción dice así: ellas quieren danzar como tlatoani azteca. Ellas quieren danzar como tlatoani azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale, 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 danzale. Mi Mario. Parece que va a haber una segunda oportunidad, pero antes vamos al chat porque está muy activo el chat. Y recuerden que también ustedes ya participan dentro de las dinámicas y los premios que vamos a tener, así es que tienen que interactuar mucho, por favor. Así es, aquí también en el chat ya hay conversación y queremos saludar a las escuelas que ya están pendientes del programa Identidad. Tenemos aquí a la técnica 103, a Juan desde la 105, a la técnica 38, a la técnica 6, por aquí una técnica que todavía nos ha dicho desde dónde nos ve, y la técnica 50. Y bueno, por aquí hicimos la primera pregunta: ¿qué atractivo turístico es famoso en Tlalpan? Y por ahí ya hubo una respuesta, pero ya nos aclararon que está mal porque decían que el Estadio Azteca. Pues mira, qué curioso, ¿no? Qué bueno que está Carlos McKinley con nosotros para estarnos resolviendo todas estas dudas acerca de la delegación de Tlalpan, y ahorita nos va a invitar a qué actividades pueden ustedes específicamente ir a visitar este fin de semana, porque también vamos a hablar de algo muy importante: qué se come en Tlalpan, ¿no? Qué podemos disfrutar acerca de sus fiestas y festividades. Jimena, ya que estás acá, platícanos un poquito de tu hermosísima delegación de Tláhuac, de la que vienes orgullosamente representando, y quiero que me digas por qué te sientes orgullosa de pertenecer a la delegación de Tláhuac. Me siento orgullosa de ser de la delegación Tláhuac porque es una delegación muy prehispánica y tiene muchísimas tradiciones y costumbres, y en especialidad su cultura y su gastronomía. Y porque me gusta mucho cómo se celebra el Día de Muertos ahí y las ferias. Miren, pues me encanta Jimena, que vino súper preparada, ¿no? Que ahora sí se vino estudiando muy bien lo de su delegación. Se siente que verdaderamente la quiere.
y la recorre y conoce parte de su historia y su cultura, ¿no? ¿Qué tipo de fiestas y festividades son las que nos quieres invitar a ver a Tláhuac? O tú dinos, ¿qué es lo que más te gusta comer que sea muy típico de Tláhuac? Las fiestas muy típicas que hay allá son en Día de Muertos, que se realizan muchas fiestas en las plazas, las ferias del elote, de los tamales, y también en Día de Muertos en Mixquic, en Día de Muertos se ponen en todas las calles flores de cempasúchil y las mujeres recorren todo el camino con flores en las manos representando a su santo patrono. Y me gusta mucho la comida de allá, me gusta mucho el mole y los romeritos que preparan allá y el mezquite. Pues bueno, vamos a tener que hacer un programa específico sobre Tláhuac, chavos, también para que ustedes conozcan más acerca de esta también espléndida delegación, como nos platica Jimena, que tiene muchísimas cosas que ofrecer en cuestiones de patrimonio cultural. Seguimos platicando con Carlos McKinley acerca de Tlalpan. Y Carlos, ya nos dijiste de esta maravillosa delegación, que es todo verde, ¿no? Que también podemos encontrar historia, cultura, tradiciones, ¿no? Folclor. Cuéntanos un poquito acerca de este tipo de fiestas y festividades a partir de los pueblos originarios de Tlalpan, que ya ahora sabemos que son 9 pueblos originarios los que le dan origen a la delegación. ¿Cuál es el santo patrono de la delegación de Tlalpan, de sus pueblos, de sus barrios? ¿Cuáles son sus fiestas, festividades más importantes? Bueno, precisamente en la delegación Tlalpan contamos con 9 pueblos originarios. Y en la Ciudad de México cada delegación tiene también sus pueblos, ¿no? Entonces es algo que compartimos orgullosamente con las demás delegaciones y cada pueblo tiene su santo patrono, ¿no? Su fiesta patronal. Por ejemplo, en el centro de Tlalpan tiene a San Agustín de las Cuevas, ¿no? Entonces se festeja alrededor de octubre, es que se festeja. Bueno, hay que checar cada una. Sin embargo, también tenemos otras ferias, como en Topilejo tenemos la Feria del Elote, tenemos igualmente Noche de Leyendas, en 2 de noviembre, el Día de Muertos, también lo festejamos con mucho gusto. Y bueno, en cada uno de los 9 pueblos encontramos distintas festividades, además de las ferias y eventos culturales que ofrece la delegación constantemente. ¡Qué hubo, chavos! Ya ven, cada vez vamos encontrando más secretos y más motivos para ir a visitar la delegación de Tlalpan este fin de semana. Así que organícense, chavos. Acuérdense que la historia y la cultura es una espléndida excusa para integrar a la familia, para que salgamos juntos, papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, todos encima del pecero del conocimiento o del metro de la cultura y nos subamos y entonces visitemos las delegaciones como Tlalpan para que de esta manera vayamos sintiéndonos cada vez más orgullosos y más identificados con esta Ciudad de México tan espléndida en la que vivimos. También tenemos circuitos turísticos específicos que podemos recorrer dentro de la delegación y algunos productos en los cuales nos podemos subir y recorrerla, ¿no? Hay muchos edificios históricos y monumentos que podemos encontrar dentro de la delegación de Tlalpan, la cual, como ya vimos, está llena de historia y de cultura. Si yo llego al centro de Tlalpan, Carlos, ¿qué tengo que ir a ver en algo así que digas, bueno, vamos a hacer un recorrido a pie rápido, ¿no? Para que la gente diga, vamos a caminar un poco a Tlalpan y después nos sentamos a comer. Uno de los circuitos, digamos el que llamamos circuito cultural, sería todo lo que corresponde a Insurgentes desde Periférico, ¿no? Sobre Insurgentes y Periférico podemos encontrar la zona arqueológica de Cuicuilco. Un poco más adelante sobre Insurgentes, tenemos el Parque Nacional Fuentes Brotantes, que bueno, tiene mucha tradición y es uno de los sitios de donde surge el agua que se almacena en la parte alta de la montaña y al mismo tiempo conecta con el centro histórico de Tlalpan. Esa sería la parte cultural, en tanto que los circuitos que nosotros llamamos ecoturísticos se ubican a lo largo de la carretera panorámica Picacho-Ajusco y a lo largo de la carretera federal México-Cuernavaca. A ellos puedes acceder en transporte público. La verdad, tenemos una conectividad vial muy, muy desarrollada. Uno puede salir desde Metro Ciudad Universitaria, desde Metro, bueno, desde,
desde el Estadio Aztecas. Hay muchos camiones, rutas de transporte que nos conectan directamente con todos estos atractivos. Pues no hay excusa, no hay excusa para no visitar la delegación de Tlalpan. Jimena ya nos abrió el apetito con esta invitación que nos hizo para ir a Tláhuac a comer molito, ¿no? Y Carlos nos va a decir ahorita, después de que vayamos con Mario, dónde nos vamos a sentar a comer y qué es lo que tenemos que comer cuando vayamos a visitar a Tlalpan, porque recuerden que cada vez que nosotros salimos a visitar algún nuevo destino, lo que tenemos que principalmente ir a ver es qué comen ahí, ¿no? Cuando sabemos qué es lo que comen y cómo entierran a sus muertos, vamos a saber entonces verdaderamente cómo piensan y cómo sienten esos pueblos y esas culturas. Vamos a darle una última chance a la escuela secundaria 108 de Tláhuac, que parece que ya despertó, Mario, ¿no? Porque la última danza, qué bárbaro, ¿eh? Creo que estas chicas van a quedar en el penúltimo lugar de la tabla y lo único que van a hacer es ganarse su boleto del metro de regreso, ¿no? A Tláhuac, si no se ponen abusadas ahorita y nos hacen una super lanza de Tlatoani. Vamos con el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali Galicia. Bien, Javier, previo a esta segunda oportunidad, Jimena ya nos contó un poquito de su delegación, pero ellas nos quieren dar un dato interesante de su delegación, así es que, por favor. Bueno, una parte de Tláhuac, en Tlaltenco, hacen carnavales y en los carnavales hacen carros alegóricos y eligen a una reina de la primavera y se sube en el carro alegórico y van aventando dulces. Aquí también participan los niños, los papás y personas del pueblo que quieren participar o divertirse. Y se disfrazan de charros o hacen sus propios disfraces solo para divertirse. Bueno, otra parte que también podrían visitar del estado de la delegación Tláhuac es en San Juan Ixtayopan, que está la iglesia de la Soledad y la feria del elote, en donde ahí venden sus derivados del maíz, que son como el tamal de elote o el pan de elote. Bien, pues ya nos dieron un poquito más de los datos de la delegación y ya se incorporó Jimena ahora sí para hacer por segunda ocasión y con muchas ganas la danza de Tlatoani. Y dice así: ellas quieren danzar como un tlatoani azteca, ellas quieren danzar como un tlatoani azteca, primero los pies penacho también, y danzale, y danzale, y danzale bien. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Bien, Javier, pues estamos ya a punto de despedirnos y regresamos contigo previo a, pero tiempo, tenemos mucha actividad en chat y Almita, por favor. Así es, también ya están aquí respondiendo la segunda pregunta en el chat. Nos dice la Escuela Secundaria Técnica 103 que lo que más le impactó de Tlalpan son las ferias gastronómicas. Y de aquel lado nos dicen que se les pregunte a las chicas, la técnica 6, que si podrían dar las fechas de algunas de las ferias más importantes y también que hablen sobre los humedales. Bueno, pues ahí hay algunas preguntas también que vamos a resolver. Ahora que vengan los invitados de Tláhuac, prometo que vamos a invitar a la gente responsable también de la promoción turística y de la cultura de la delegación de Tláhuac para que nos hable acerca de todo lo que estas chicas de la secundaria 108 nos han venido a mostrar y a sentirse tan orgullosas y tan identificadas de vivir dentro de la delegación de Tláhuac. Carlos, ya casi nos vamos, ya casi terminamos nuestro programa maravilloso de que nos has venido a hablar de Tlalpan, pero quiero que nos invites a comer. Dinos qué se come en Tlalpan, dónde tenemos que comer, dónde podemos sentarnos a degustar los platillos regionales y típicos de la delegación. Absolutamente, tenemos como platillo típico tenemos el caldo tlalpeño en Tlalpan, que es muy sabroso, e igualmente tenemos como las otras delegaciones del sur del Distrito Federal, de la Ciudad de México ahora, tenemos una gran producción derivada del maíz, ¿no? Entonces, pero también tenemos todos los festivales gastronómicos. Ahora me gustaría invitarlos en Semana Santa que se acerquen al centro de la delegación Tlalpan
para que puedan degustar los distintos restaurantes y oferta gastronómica que van a estar en la plaza principal, Plaza de la Constitución, frente al edificio delegacional. Pues bueno, ahí está la invitación, chicos, chicas que nos están viendo allá en todas las escuelas de la Ciudad de México y aledaños. Allá va también la invitación a todos los países que también nos van a ver posteriormente a partir del programa de identidad. Recuerden que el programa llega a 72 países fuera de la República Mexicana. Bueno, ya casi nos vamos a despedir, Mario. Por favor, saludos de las chicas. Javier, nos vemos la próxima semana. ¿Y los saludos? Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a los de la 108. Yo también le quiero mandar saludos a los de mi escuela y a mi mamá y a mi papá. Yo les quiero mandar saludos a mi amigo Dorian, a mi amiga Yuya y a mis papás y a mis tías. Pues bien, nos vemos la próxima semana. Y recuerden que esta semana el hashtag fue Tlalpan es, hashtag Tlalpan es, por favor, para que estén interactuando en redes sociales. Y recuerden estar al pendiente de la tablita que se va a subir al Facebook de DGES Media Educativa. Repito, Facebook de DGES Media Educativa. Regresamos contigo, Javier. Pues muchísimas gracias, Mario. Voy a darle las gracias a mi amigo Carlos McKinley, que nos hizo favor de estar con nosotros esta semana, presentándonos, invitándonos a recorrer esta hermosísima delegación de Tlalpan. Chavos, recuerden que la historia y la cultura está hecho para eso, para conocerla, para divertirse, para hacer unas cuestiones recreativas y sobre todo para llenarnos de identidad y de orgullo de vivir en esta hermosísima Ciudad de México. Les recuerdo que el hashtag es Tlalpanés, interactúen con nosotros porque hay muchos premios que están ahí todavía esperando para que se los lleven, para que podamos nosotros ir a sus escuelas y participar con ustedes y llevarles todo lo que es las tradiciones, el folclor, la gastronomía de sus territorios ahí, a donde ustedes están estudiando, para que ustedes se identifiquen y se comprometan mucho más con el desarrollo de esta hermosísima ciudad. Esto fue Identidad, yo soy Javier, nos vemos la semana que entra, muchas gracias y ahí, pónganse a estudiar mucho para que la semana que entra vengan y nos sintamos orgullosos de vivir aquí, en la Ciudad de México. Esto fue Identidad, nos vemos la semana que entra.